porque yo no veo cosas. Yo sí veo. Veo tres de chopper y ya está. Es todo lo que veo. Climate, un climate. Tú ves otros materiales alrededor. Es como si el radar tuviera una distancia muy pequeñita. Tiene una distancia muy pequeñita, ahí lo ves, el círculo ese. Sí, no, pero... yo veo más que vos, porque yo, por ejemplo, veo en el borde de donde pusiste la antena, hierro. Veo caterio. ¿Ves? Y ahora, por ejemplo, esto lo acabo de detectar, pero ahora imagino que desaparecerá. Pues qué putada que no me funcione la antena. ¿Ves? Ya me han desaparecido las vetas. Yo pensaba que la antena lo que hacía era dejarlas marcadas. ¿Tienes que llevar algún ítem encima para que lo haga? No, no, lo tiene que hacer. Pues qué lástima. Bueno, total. Primera fábrica de las que queríamos hacer. Fábrica de placas de hierro. Nuestra siguiente fábrica es de rotores. Podemos sacar 69 rotores. ¿Por qué estamos haciendo esto? La placa inteligente para el sensor, no sé. No, eso es otra receta diferente. Para mí íbamos a hacer... porque íbamos a hacer los materiales que nos faltaban. Que eran las placas, los rotores, que no teníamos beta ya en base. Vale. Que yo te dije de hacer todo eso en desierto y vos me dijiste no. ¿Te gusta porque más en realidad acá... Porque acá, en realidad, aparte, íbamos a necesitar carbón para hacer la parte de acero. ¿No te parece más sano que no vayamos al desierto? No. Te gusta más el desierto, tienes que salir de tu zona de confort. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí entonces la segunda beta. La segunda beta va a entrar por aquí. Va a entrar por aquí. Concretamente va a entrar ahí. Y esta segunda beta vamos a procesarla. Energía. Bueno, no me deja llegar ningún palo. Ahora. Esta segunda beta vamos a procesarla aquí. Con lo que vamos a hacer lingotes. No los vamos a hacer porque me falta alambre. Falta me hace una mochila de propulsión. Alambre, cable. Pues lo que tengo a patadas es hormigón. Has desaparecido ya tu caja, ¿no? Sí. Qué buen juego. Salió ya la Act 8. Salió. ¿Hay un tubo por ahí o qué? Para subir debería. En realidad debería. Todo eso va a caer desfasado de aquí a muy poco.
Lo siguiente que tendríamos que hacer, vamos a hacer estas cuatro fábricas, rotores, las placas inteligentes me parece un poco ridículo hacerlas, pero bueno, rotores, nos faltan dos fábricas, vamos a hacer dos fábricas más y después de eso nos vamos a ir a al desierto, a donde sea, a hacer ya la expansión de del ascensor, y vamos a hacer que el ascensor pueda estar comiendo lo que necesita para la siguiente fase, porque ahora mismo no podemos avanzar porque no tenemos los recursos necesarios para poder darle de comer al ascensor todo lo que nos pide por minuto, que es mucho. Que si Pau insiste un poco, yo creo que podemos hacerlo en el desierto la siguiente grade. ¿Cuánto vas a insistir? Cada vez que me preguntes, yo te voy a dar la misma respuesta. ¿Eso es mucho? Me enfada. Cada vez que me preguntes, te voy a dar la misma respuesta. Más. ¿Cuántas veces quieres preguntarme? Esa es tu respuesta. Un par más. Entonces un par más es tu respuesta. Vamos a coger cable. Cable lo no tengo enfada. Ahí. Tú la cabrea. Yo todos los días. Mirad la carta de que ha sacado, pues, como el pise. ¿Qué? Acaba de sacar Poe en Twitter una carta nueva. ¿A una carta del juego? Sí. Hostia, no, perfect no entendía English, que se refería con la carta. Please modify. ¿Qué dice la carta? ¿De qué significa un Perfect Eldritch Blitz Modifier? ¿Sabes los modificadores que le pones arriba al Diffen con el coso del rojo y el azul? Sí. El de, pues sí, ese sí. Es el Eldritch. Pues okay. Perfecto. ¿De los 300 modificadores que hay? Sí. Buena carta. RNG. Espera, Nicro. Vale, me espero. Menudo bailecito te has pegado ahí hace un momento, ¿no? ¿De qué me hablas? Yo no bailo. ¿Te has pegado un bailecito con el muñeco ahí de breakdance? No sé de qué me hablas. Justo estaba entrando por la puerta, lo he visto, me he quedado, coño, hostia, tú. Ni la más mínima idea de qué estás diciendo. Te dan un ítem blanco de ítem level 100. Con eso, con roles perfectos de los dos modificadores Eldritch. ¿Un ítem blanco? Sí, un ítem cualquiera blanco. ¿Para qué coño quieres claro un ítem blanco? Para craftear. Ya, pero es como, de todo lo que tiene que tener el ítem, me vas a dar una base con el implícito, que es de lo más fácil de sacar, creo yo. Claro, sí. No va a valer nada de esas cartas. Eso y te doy un caramelito subus, me rinde mal el caramelito subus. Bueno, ahí está entrando Lingote, en teoría. ¿Has parcheado los tornillos entonces? Sí. Sí, ahí están entrando. Pues nada, interesante. Si solo cuenta las 3 o 4 cartas más interesantes para hacer hype, van mal. Ahora ya no me parece tan sí. Mal que diablo les haya pisado. Buenas gente, Oliwis. Buenas tardes. Bien. Pues cada vez que me meto en un tubo me pasa eso, Samu. Con lo cual, esta sería la siguiente beta que vamos a empalmar ahí al final. Esto nos va a dar más recursos. Aquí lo que vamos a hacer va a ser 26 smelters conectados a 58 constructores y a 18 ensambladores para hacer 69 rotores por minuto. Esta sería nuestra siguiente fábrica. Acá tengo que engancharle hierro, ¿no? Una pura. De 270. Sí, de lo que puedas. Está pensada para 780, o sea que de lo que puedas. Listo. Enganchado. Enganchado.
Voy a aprovechar para ir a cenar. Ahora voy. Aproveche. Vamos a vender nosotros esto. Este viene aquí, este viene aquí, este viene aquí y este viene aquí. Ahora sí. Bien, ya tenemos aquí las fábricas. Estas fábricas van a estar haciendo, por ejemplo, vamos a hacer primero las primeras 23, que son de barras de hierro. Uf, esto va a ser grande. De hecho, le he cagado. Poco, pero le he cagado. ¿Por qué? Porque había dicho dejar, en vez de dos líneas entre una fábrica y otra, tres. Y dejar solo dos. Al final va a quedar un poco ajustado, un poco deforme. ¿Ese es barra de hierro, va acá? Sí, señorita. Vamos a poner barras de hierro ahí. Concretamente, 23 constructores de barras de hierro. Con eso van 16. Y 8, 24, ¿verdad? Pues ya me he vuelto a caer. Paso la vida cayéndome. Voy a ser tan feliz cuando tenga el avión. Yo me acuerdo lo primero que hice cuando entré al servidor de mi primo. Fui y le desbloqueé. Estaba justo ahí a puntito de desbloquearle el jetpack. Fui. Se lo desbloqueé, agarré, le robé plástico, puse una cajita, puse un constructor, le puse un constructor para que haga envase, y le robé combustible a su fábrica eléctrica y me hice la mochilita. ¿Cómo le gusta robar? Bueno, esos son 23 fabricadores de barras de hierro. Ahora vamos a hacer 35 fabricadores de... No los voy a hacer porque me he bugueado. Pero si no me hubiera bugueado, debería de empezar a evitar a toda costa los tubos. Veto los tubos del juego. Igual sería inteligente por mi parte vetar los tubos del juego. ¿Querés que reinicie la PC? Porque la otra vez nos pasó así, reinicié la PC y creo que anduvo. No me acuerdo porque... Voy a dejar de usar tubos y ya está, si es todo mi problema. A volver a usar escalera. Sí, se acabaron los tubos. No más tubos. Sí, de todas formas esto es temporal. Cuando tengamos mochilas, se acabó. ¿Qué vamos a desbloquear en la siguiente? ¿El jetpack de combustible? No me acuerdo que desbloqueamos. Pero creo que sí. Que viene petróleo primero. Hostia, me deja con uno de vida. Ah, ¿te acordás cuando te matabas? Ya van a volar, vamos a volar de aquí a nada. Bueno, esto de aquí va a estar fabricando barras de hierro. Concretamente, vamos a estar fabricando un montón de barras de hierro. 345 barras de hierro. Ahora tenemos que hacer 1725 tornillos, que son 3 cintas. Traigo otra beta y hago lingotes. Tenemos que solucionarlo de otra forma, Este o bien lo saturamos y temporalmente va a funcionar, o bien este, por ejemplo, la línea de las barras solo se va a comer 345 unidades. Si el siguiente grado es de 400 y pico, aunque sea en poca cantidad, aquí los tornillos se van a estar funcionando. Bueno, saturo, entonces voy a buscar barras de... ¿Ir a saturo? Sí. Lo que vamos a hacer va a ser terminar esta fábrica, hacer la siguiente de cubos de hierro e irnos al desierto a hacer el upgrade. Quiero ya más tecnología. ¿Has dejado otra caja? Sí.
Sí, para traer inventario. Menos mal que no tengo tox. Es que combina con la decoración. Y la dejé más o menos en... Bien, 34, 35 constructores de tornillos. 8. Dieciséis. Que luego estos los tendremos que parchar de alguna manera. ¿Cómo? Ni puta idea. Entonces, 16. 16 más 32. ¿Os parecía muy larga la otra fábrica? ¿Por qué esta va a ser más larga todavía? ¿Necesitas algo más que lleve? Sí, pero no sé el qué. ¿Qué? Te lo digo en 20 segundos. Bueno, supongo que por aquí habrá. A ver, ¿qué tenemos poco? Me quedan pocos. En realidad yo creo que aguanto con lo que tengo. Estoy gastando por cada módulo 100 cables. Creo que tengo de todo. Ok. 24. Está re bueno porque casi necesitas el paracaídas para llegar ya. Sí. Vale, hay que hacer números. Me faltarán 34, 35. Me faltan 3. 3 constructores más me faltan. Van a ser de tornillos. ¿Por qué hay que hacer números? Porque estas constructoras de tornillos están haciendo 1725. Lo que significa que 1725 tornillos entre 780 saldrán más de 3. Tenemos que hacer 3 cintas. ¿Cada cuánto hacemos una cinta? Si es la pregunta. Vamos a hacer 4 cintas de 500 y luego ir fideando, o hacer 2 cintas de 780 cada una. Podemos hacer un sistema un poco complejo, pero que funcione. A
Sacamos este. Lo bueno es que allí no ha importado que aquello fuera más grande de la cuenta, porque esta fábrica ha sido mucho más larga. Lo malo es que no tenemos hecho ningún tipo de molde y nos va a tocar diseñar algo ahora. Y hacerlo un poco ojímetro. De hecho aquí, si no me equivoco, este es más ancho. Este tiene una unidad más. A los lados. Este y este. Listo. ¿Cómo resolvemos este problema? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo mierda resolvemos este problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que están viniendo, por un lado, 345 unidades de Iron Rod, que eso lo empalmamos y a correr. Eso no nos da ningún tipo de dificultad. Ponemos este aquí. Ponemos este aquí. Más o menos, yo creo que es suficiente. Y ponemos en medio un divisor. Ahí. Empalmamos el divisor por aquí. Empalmamos el divisor por ahí. Y el Iron Rod que se están haciendo allá atrás es esta cinta que tengo por aquí. La voy trayendo. Y aquí. La traemos. Y la empalmamos. Listo. Con lo cual ya está comiendo esto Iron Rod. Bien. Una vez que le estamos dando de comer Iron Rod, tenemos que hacer 18 ensambladoras. A todas ellas tenemos que darle de comer barras de hierro. Vamos a poner por aquí esto. Y vamos a proceder a hacerlas. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí otro. Aquí otro. Le tenemos que configurar ahora el overflow. A todos. 18. Vale. No me dejas hacer más, ¿verdad? ¿Cómo vamos, Pau? Yo creo que no va a servir el a menos que le cambiemos la prioridad, que bloqueemos algunas máquinas. No va a servir esto de rellenar. Yo también lo creo. Sobre todo porque se come 100 tornillos por minuto. Cada máquina que rellenas a los 2 minutos y medio está vacía. De tornillos. Ahora vemos. Sí, el problema en realidad es que a cada máquina acumula 500 lingotes. Entonces no se satura y pasa a la siguiente hasta que no acumula 500 lingotes. Sí. Soy todo yo si tienes otra idea. Sí, no tenemos que esperar a que funcione con el MK5. Para lo cual nos falta un rato. En vez de decir, calculamos cuántas máquinas necesitamos y las demás que no las alimente. Y listo. ¿Cómo cuántas máquinas necesitamos? ¿A qué te refieres? Claro. ¿Cuántas máquinas de placas? Sí, de lo que sea. Claro, pero tienes que cambiar la configuración de dos tercios de... Sí, control C, control V. Adelante. Eso arregla nuestro problema por ahora. Luego tenemos que volver a corregir todas las configuraciones, pero por ahora arregla nuestro problema. Le podemos dejar un papel que diga arreglar las configuraciones.
Y listo. Pues tiene razón, que por ahora eso arregla nuestro problema. Para que no haya seguido su razonamiento, lo que acaba de decir es, sencillamente, si vas a necesitar con este hierro alimentar a 4 máquinas de placas y 6 máquinas de tornillos, solo dejas que el distribuidor alimente a 4 máquinas de placas y todas las demás las bloqueas. Y lo que no sé es cuál es la proporción. Ese cálculo no lo hemos hecho. No hemos hecho cuántas hay para 270. Ese cálculo lo vas a tener que hacer tú ahora. 5, 6, 7, 8. ¿Me entiendes, no? Sí. Bien. 8 y 9. 2. Entonces, decime que lo agarro con con la calculadora, con la página web calculator. Lo que quieres, esto es una fábrica de rotores. ¿O vas a arreglar también la de las placas? ¿Puedes arreglar las dos? Sí, empiezo con la de rotores, porque la otra le estoy dando el lingote. Vale. En la de rotores, sencillamente tienes que decirle, le vamos a meter 270 de hierro y que quieres sacar rotores. Perfecto. Y ahí dirá cuántas máquinas de cada necesitas. Porque le está metiendo 270, ¿no? 270. Ahora cuando vayamos al desierto a hacer el upgrade, lo cambiamos a 480 y cambiamos la configuración de las que haga falta. Esto va a estar alimentándose de barras de hierro. A estas barras de hierro tenemos que cambiarle la configuración. Tenemos que ponerle any overflow. Entonces son 9 smelters, 18 y 15. Pues este juego nos informará, gente, tengo curiosidad. Tenía mucho hype, ahora tengo curiosidad. Listo. Pues esto ya está funcionando. Vamos a ponerle energía y entonces nos peleamos con el problema que teníamos con los tornillos. Los tornillos siempre están dando por culo. Los tornillos es una cosa que resolverla siempre es, no sé si la palabra es divertido, entretenido o difícil. Entonces vamos a poner aquí otro. Tedioso, sí, tedioso también es una palabra que define perfectamente los tornillos. La cosa también es que nosotros podríamos estar mucho más avanzados ahora mismo si no fuera porque tenemos el problema de que alimentar el ascensor nos está lastrando un huevo. Eso nos está haciendo que sea mucho más complicado. Porque si no, tecnológicamente estaríamos mucho más adelante ahora mismo. Tendríamos cintas MK4, etc. Esto está haciendo que el juego sea diferente. Se agradece después de las horas que llevamos. Que el juego sea diferente, yo por lo menos lo agradezco. Este va a estar haciendo rotores. Vamos a cambiar la receta de todos. Y ahora tenemos que pelearnos con los tornillos. Se nos tiene que ocurrir una forma de hacer que estas máquinas reciban 1725 tornillos en cintas de 780 sin meterle de más a una cinta, por lo que esa cinta pasaría a tener, habría un cuello y botella, pero es intentando que todos ellos reciban siempre la cantidad que necesitan. Ahí está la dificultad del siguiente paso. ¿Has probado con el sistema de...? La verdad es que no. Varias cintas,
varias cintas seguidas e ir haciéndole una cadenaria. ¿Una quién? A ver, explícate. ¿Qué cómo te lo... A ver, pones un trozo de cinta. Voy a entrar un segundo y te lo... No, paso. Te lo explico por voz. Pones un trozo de cinta. Pones un divisor. No, pones un juntador. Y según es, pasa el juntador, un divisor. ¿Eh? Y luego a la derecha pones un juntador que se junta con el primer divisor. Y luego un divisor. No, era al revés. Un juntador, divisor, juntador, divisor. Y vas haciendo como una cadena escalonada. Entonces, en la primera cinta le metes el divisor. Divide. Y luego, inmediatamente después del divisor, le metes un juntador. Y la segunda cinta, mételas con el divisor que le has metido, mete lo que le sobra a la cinta que llevabas. Y así, siempre la primera cinta va a tope. Y las otras cintas se van vaciando según vas quitándole cosas a la primera cinta. ¿Has entendido, Pau? No. Yo tampoco. Yo lo que hago es traigo una cinta con el recurso a tope, ¿no? Cuando llega más o menos que le queda el último cachito, con el overflow, ahí le engancho un alimentador. Le uno la otra cinta. Y la vuelvo a rellenar. Y así sucesivamente. Claro. Sí, bueno, pues, a ver, sí, con... Es que yo el sistema que utilicé es para mi base con los materiales básicos. Entonces no miraba cuánto iba a necesitar, pero si con una sola cinta puedes alimentar a tres o cuatro máquinas, hasta la cuarta máquina no hace falta que metas la nueva entrada. De materiales. O puedes hacer el overflow, lo vas juntando en una tercera cinta y que todos los restos de todas las cintas que tengas van a las últimas máquinas. Ahí vengo, me voy a ir a sentar. ¿Está feo si digo que no entendí absolutamente nada? No, porque no estás pensando, no estás prestando atención a nada. ¿Cómo me conoce? ¿Cómo sabe que le está hablando una pared? ¿Y tú, Samu? ¿Qué? Ah, si quieres te presto toda mi atención. Intento ver si sé cómo hacer lo que me estás diciendo. De hecho, nos va a tocar enfrentarnos a eso dentro de 3 minutos. Bien, estas máquinas ya están configuradas. Vamos a hacer lo mismo, al contrario. Vamos a ponerle ahí el drenaje y vamos a resolver lo de los tornillos. Y ya tendríamos aquí una fábrica de rotores. Esta fábrica nos tiene que fabricar 69 rotores por minuto, que es de donde luego sacaremos, robaremos rotores con un dron. De allí estamos fabricando 65 placas por minuto y de aquí vamos a estar fabricando 69 rotores. Nos va a faltar unas estructuras de metal, que la haremos por allí. Hostia, qué grande es esta fábrica. La haremos por allí. Con la tercera beta pura que tenemos. Y después de eso nos vamos a ir al desierto, donde vamos a hacer unas cuantas fábricas nuevas que alimenten al ascensor, pero no para este nivel, para el siguiente. Y ya podremos upgradear. A ver cómo resolvemos esto otro. Esto no debería ser muy complicado. Esto es un juntador de cintas que coja esta cinta. Luego vamos a poner aquí un divisor de cintas. Sería al revés, primero el divisor y luego el juntador. No. ¿Para qué quiero dividir las cintas? Ah, bueno, no, vale, que es el resultado. Claro. Yo pensaba que estabas hablando de lo que te intento explicar.
Entonces aquí metemos esto. Y vamos a meter en aquel lado la máquina Aguesome. Veamos. Tengo en cuenta por dónde estoy yendo. Ahí va a estar el pilar. El que tengo que tirar. Madre mía, lo que nos está costando. La tontería. Bueno, tengo un croquis hecho con el pine, si quieres te lo muestro. Dame un momento y te lo miramos. A ver tu croquis. ¿Cómo es? Partir. Me da un poco de miedo lo que nos vayas a mostrar, la verdad. Bien, esto ya estaría hecho. Vamos a configurar esto de aquí en desbordamiento. En va a llenarse este y luego va a desbordar allí. Esto van a ser rotores. Vamos a hacer ahora todo este sistema de aquí de entrega. Y después de todo este sistema de entrega, nos ponemos con. Otro. Yo creo que esto va a ser entretenido. La explicación es guay. Si escalas a gran tamaño, terminas antes. Yo tengo dos ensambladores de rotores solo, para una para acumular y la otra para hacer otras recipes. No entiendo tanta máquina. Mira, tenemos puesto un mod en el juego que nos va a pedir el ascensor. De hecho, lo voy a hacer para que lo entiendas. Te lo voy a mostrar. ¿Ves que tengo dos ascensores verticales? Uno de los ascensores es para el cambio de fase y otro es para mantener el cambio de fase. Si no le estamos pagando continuamente, no nos deja mantener el cambio de fase. Mira. Voy a enseñarte lo que nos pide el ascensor para poder pasar a fase 3 y desbloquear el petróleo. Si no pasamos a fase 3, ahora mismo le estamos dando de comer 5 placas inteligentes por minuto. Pero el ascensor nos va a pedir ahora 125 estructuras inteligentes, o algo así se llama. Te lo voy a enseñar. Y te voy a enseñar la receta que hace falta para eso, para que entiendas lo de las máquinas. Se te escucha muy bajo, no debería. Probando 1, 2, probando. Oli. Ellos me oyen bien y a mí me dice que estoy bien de decibelios. Vale, este es el ascensor. Este ascensor de aquí. Señor Kuro. Mira, este ascensor de aquí, para poder mantener ahora, cuando quiera hacer el cambio a fase 3, me pide 125 versátil framework. Solo eso, no me voy a enrollar más. Vamos a mirar solo eso. Mira. Por minuto. Por minuto, le tengo que dar eso por minuto. Esto es una página que sirve para hacer cálculos. Lo que quiero es que salgan por aquí 125 estructuras de estas por minuto. Para hacer esto necesito 12 vetas y media de hierro con MK3, 19 vetas de oro. O sea, perdón, 19 vetas de hierro con MK3, 12 vetas y media de carbón con MK3, 66, casi 67 fundiciones, 50 smelters. Luego necesito, son 50, 75, aproximadamente unos 125 constructores, unos 50 ensambladores, miento, unos 75 ensambladores, y todo eso, todo este sistema de máquinas, solo, única y exclusivamente, de hecho creo que lo puedo mirar aquí,
120, para 125, solo para que el ascensor funcione, sin meterme en nada más, solo para que el ascensor funcione, me está pidiendo un total de 125 constructores, 75 ensambladores, 66 fundiciones, 50 smelter y 31 mineros. No estoy hablando en ningún momento de que esto me esté produciendo nada. Esto solo es para que pueda acceder a la fase 3, que es la que me desbloquearía, por ejemplo, el uranio, si no me equivoco. O sea, aquí yo todavía no tengo ni centrales nucleares ni nada. Y me está comiendo 4000 de potencia esto, que son aproximadamente unas 3 betas de carbón puro funcionando a máximo rendimiento. ¿Comprendes? Como nosotros ya conocemos el juego y ya sabemos de qué va, lo hemos hecho un poquito más difícil. Pero este nivel es un poquito grande. Vale, pues esto, los 125 versátil framework, es una. Luego, si volvemos al juego, también me está pidiendo 25 modular engine y 5 adaptative control. Luego me pide más cosas, pero estos 25 modular engine, por ejemplo, eso es uno. También queremos las 25 modular engine. Y también queremos los 5 de estos. Ahí está. 5. Vale. Solo para que el ascensor me permita pasar de fase 3 a fase 4 necesito esto. Lo que significa que voy a necesitar 500 constructores, 240 ensambladores, 200 smelter, 91 fundiciones, 61 taladros, 38 refinerías, 34 manufacturadores, 10 extractores de petróleo. Para que esto no me va a producir absolutamente nada. Esto es única y exclusivamente para que la, para que esta mierda esté funcionando. Claro. Teniendo en cuenta esto, lo que estamos haciendo es ser previsores. Y estamos construyendo ya una base más o menos sólida de cosas para ahorrarnos parte de esto. Y ahí es donde radica la dificultad. Nosotros ahora con los sistemas que hemos diseñado, que están ahí arriba, no tengo forma de subir sin el tubo. Me la juego con el tubo. Me la tengo que jugar. Poner una escalera, sí. Y eso es lo que pasa cuando te la juegas con el tubo. Que te bugueas. Personalmente, el modo más difícil que conozco es Satisfactory, más con Refiner Power. Yo, la verdad, que es mi primera vez jugando con mods. Me está pareciendo muy entretenido, pero creo que está pensado o para jugarlo con mucha paciencia o para jugarlo con más cantidad de jugadores que los que somos. Nosotros tampoco pensábamos ser 2 personas, pensábamos ser 4, y estamos notando que se nos hace cuesta arriba porque... Pero vamos, que también empezamos hace 2 días. No hay prisa. Literalmente es el tercer día de servidor. Dicho eso, casi hemos terminado la fábrica de rotores. Nos falta resolver el tema de los tornillos, que os va a dar Samu alguna idea. Una cura. Hasta el culo de energía. Escalera. Estoy compartiendo. No, en teoría ahora debería funcionar. Para que te eche un croquis con un, con el pain. Los tornillos siempre es el problema, da igual cuánto estés haciendo. ¡Aliwis! Bueno, ahora sí, aumentaremos también el tamaño, algunas cosas y tal. Cuco, lo que pasa es que nosotros... Imagínate que el jueves tenemos presentación de la Liga de PoE. Y después ya con todas las cosas que hay que hacer para PoE y todo eso, este servidor para mí no lo terminamos. Entonces imagínate si le pones el Satisfactory Plus, que además no sé si anda, porque como está el update 8, no sé si ya están todos arreglados. Yo lo he jugado a ese. Vale, no parece que me falte nada más por ahora.
Taligor, muchas gracias por ser por ahí. Bueno, me la voy a jugar a volver con el salto. Lo que significa que tengo que pillar otros dos tubos. Voy a intentar dejarlo en solo uno, si subo hasta el salto con escalera. No, olvídate, empezamos por ello, olvídate, Satisfactory quedó ahí. Hasta el próximo update. Pensábamos jugar Baldur's Gate 3, que tenía un par de semanas ahí medio libres, y no lo estoy haciendo porque no queríamos dejarlo a medias. En cambio, si este lo dejamos a medias, no pasa nada. Yo creo que no lo vamos a dejar a medias. Tú le tienes muy poquita fe. Para mí no manejas los tiempos. Para mí no manejo los tiempos. Bueno, vamos a poner aquí una curva. Creo que nunca había diseñado desde el paracaídas tanto. Es que antes se gastaban, si no me equivoco, ¿no? Sí, no solo que se gastaran, que avanzábamos tecnológicamente mucho antes. Ya, también. Repito, tengo un croquis montado en... Bien, lo siguiente nos toca resolver es lo de los tornillos. Y ahí es donde entra el croquis de este señor. El inconveniente que tenemos es que estos son fábricas de tornillos, que están fabricando 1725 unidades. Podemos sacar 400 y esas 400 empalmarlas aquí. Cada cinta estaría manejando cerca de 500 y hacer algún tipo de buffering. Que ahí es donde él nos quiere enseñar un sistema que se le ha ocurrido o que él suele usar. Ahí estamos. Disfrutar. Sí. ¿Me vale. da tiempo a hacerme palomitas? No, no te da tiempo. Vale, tenemos tres cintas, ¿de acuerdo? Lo he hecho con un ejemplo de tres cintas. Cada cinta es del mismo material, pero vamos a hacer cinta primaria, cinta secundaria y cinta primaria, secundaria y la terciaria, ¿no? A la cinta primaria, nada más empezar, le pones un divisor, que es el marroncito. Sí. Y sacas lo que necesite. Y ahí vendría a ser tu máquina esa. Vale, luego, según sale del divisor, le metes un juntador. Entonces, la segunda cinta, a la altura del juntador, le metes un divisor. Y lo que haces es que le metes a la segunda cinta, voy a marcar con verde, ¿vale? Con un grosor más fino. A la segunda cinta viene aquí. Como la primera cinta ya ha perdido materiales, la segunda cinta... Con el divisor que tienen aquí puesto, se mete en el juntador y junta material de la primera y de la segunda cinta, haciendo una cinta completa. La tercera cinta hace lo mismo con la segunda. Y así vas reduciendo el número de cintas poco a poco. Ponle números. De los números, ¿cómo va? Ah, bueno, ya sé. Kuro, no es ningún tipo de mod. Como te ha dicho Pau. No, cabrón. La cinta naranja lleva 780 tornillos. Cada cinta trae 100, ¿no? Viene la primera cinta y te deja 20. ¿No? Sí, entonces la otra cinta le rellena los 20. Repito. Empezamos con la primera cinta, ¿de acuerdo? Venga. Coges. Le quitas lo que necesites y sigues para adelante. Le quitas y sigues para adelante. Cuando resulte que te quedas con... Si necesitas 20 por cada máquina, cuando te quedes con 50, ¿vale? Estos son divisores, los negros son divisores. Cuando te quedes con 50, justo terminando el divisor, le metes un juntador, que es el morado. La segunda cinta, que también está a tope, está llena, viene por aquí. Y según llegas al juntador, en vez de juntar directamente, le metes un divisor... Que el divisor hemos dicho que son los negros. Aquí está el color. Se junta aquí para adentro. Y entonces tienes que la cinta 1 y la cinta 2
se han fusionado para estar llena otra vez. Y sigues metiéndole divisores a la cinta 1. Los que necesites. Llegado el punto, le vuelves a meter la cinta 2. Por otro lado, como tienes una tercera cinta, o una cuarta, o una quinta, y a la cinta 2 te la has dejado seca, lo que haces es hacer el mismo sistema de meterle los colores que había elegido, un juntador y un divisor para que la tercera, para que la cinta 3 alimente la segunda cinta, y así la segunda cinta también está llena. Llegado el punto, la tercera cinta o la cuarta cinta estará vacía, con lo que te la puedes olvidar de ella. Y si sigues quitándole materiales poco a poco, la cinta 1 es la que también desaparece, pero siempre vas a tener la cinta 1 a tope de materiales. ¿Ya está? Ya estás. O sea, intenté buscar en el factorio. Tú tienes el divisor juntador este de dos cintas. No es Taco explicando. Está cerca, de ser Taco explicando. Está bastante cerca porque el sistema que sostenemos no se parece en nada a eso. Y porque además no hablan una sola ni de las máquinas, ni de las cantidades, ni nada. Entonces no tengo ni idea de si cuando le sumas le acabas de meter 200, entonces luego te quedan 100, pero eso luego se traduce en que no, pero vas a tener una cinta con 100 y otra con 700. A ver, Nigro, es muy sencillo. ¿Cuántas máquinas te alimenta una cinta? ¿5, 6, 5,8? Pues cuando alimentes 5, el 0,8 es cuando le metes el juntador. Sí. Para que la segunda línea, para la segunda cinta, vuelva a llenarte la cinta. Metes otras 5 máquinas con sus divisores y le metes otro juntador para que la tercera, para la que la tercera cinta, sí, que has tirado en la segunda, vuelva a llenarte la primera. Y así sí, vas llenando poco a poco la primera siempre. ¿Qué pasa? Que si la tercera cinta, después de dos juntadores, ya no lleva ni una sola piedra... ¿A qué llamamos juntador? Al que junta dos cintas en una sola. Literalmente el que junta dos cintas en una sola. O sea, vamos a juntar una cinta 780 con una de 30, haciendo que se pierdan 30. No. No. Porque lo que te sobra lo mandas para adelante, lo sigues mandando para adelante. No, pero los juntadores aquí juntan, pero el divisor de antes lo que hace es que divide entre dos. Estás hablando de un divisor inteligente con algún tipo de prioridad. No, sí, no, no. Divisor inteligente mandándolo todo a la segunda cinta, a la primera cinta. Si y le mandas 780 a la primera, no queda nada de la primera. No, te queda un resto, sigue caminando el resto hasta que pase lo mismo que la primera. Claro. Y cuando ya cuando ya tengas vacío una línea de cinta, pues no le sigues poniendo cinta. Así hasta que te quedes sin cintas o te quedes sin máquinas. Interesante. Es muy interesante por una razón muy sencilla. Paula, ¿has entendido? Sí. Tú lo haces. ¿Puedo hacerlo de mi manera entonces? Es lo que queráis. Como quieras, o sea, yo lo hice... A ver, yo lo hice en mi partida, yo lo hice con materiales de inicio, con el ore directamente. Y lo que hacía era, quiero una fábrica entera funcionando que me dé esto. Pum. Metía el ore, que cuánto tal, y luego inmediatamente después hacía el empalme para seguir con la cinta entera. Lo que puedes hacer es tranquilamente, es decir, voy a meter todos estos hornos. Pum. Me va a dar tantos materiales. Con todos estos materiales de la cinta me da para 8 máquinas. Pues meto 8 máquinas y luego hago el sistema, o meto 7 máquinas y luego meto la siguiente cinta. No hace falta que después de cada divisor metas un juntador. Puedes hacerlo cuando te queden muy pocos materiales, según los cálculos que estés llevando. ¿Cuántos? 7, hacemos los cálculos con 780. ¿Cuánto come cada uno? 100. Come 100 cada uno. En vez de si quiere, y cada uno de estos produce 50, si no me equivoco. Porque son de tornillos con receta alternativa. Están produciendo 50 por minuto. Hazlo si quieres de tal manera que la cinta mueva 600 o 700.
Y si la cinta mueve 700, cada uno de ellos va a estar moviendo. Va a haber cada 14 una cinta. ¿Me entiendes? No, si mueve 700 la cinta, va a haber cada 7. No, 100. Producen 50 cada uno. Ah, vos el material tráelo como quieras. ¿O quieres que traiga también el material? Sí, sí, o sea, todo el sistema hay que coger ahora y decir cada 14 una cinta. Esa cinta va a estar transportando 700, la empalmamos y eso va a alimentar a los que tú dices. Bueno, ¿viste cómo hice el de los tornillos la otra vez? No. El de cómo hice el tornillo ayer. Bueno. Es así. Vos agarrás, ¿no? Estoy yendo. Ah, sí, hiciste, llegó un momento que lo elevaste y lo tiraste por arriba. Claro. Sí, eso es. Bueno, eso hay que traer. Así, las 4 cintas vamos a tener en total. Creo que sí. 14 serían 700. A ver, estamos hablando de MK5. Estamos a, ahora va a ser ineficiente, ya lo gradearemos. Por eso, pero yo lo dejo preparado para el otro. Sí, por mí sí. Ok. Estoy vendiendo la receta de los tornillos a todos. Y ahora a las 14 máquinas sacamos una cinta, a las 14 máquinas sacamos otra cinta y con el resto sacamos otra cinta. Y cada una de estas, si dices que comen 7, 14 máquinas van a alimentar a 7 ensambladoras. No tengo más IA, ¿voy a buscar o vos tenés? Llevo. Te doy. Entonces. Cuatro, seis. Vamos para allá. Tengo 560. Me sigue saliendo lo de Opening Codex. Para hacer stacks. ¿De verdad que solo clic derecho? Toma. Entonces. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 máquinas van a estar produciendo 700 tornillos. Si estuvieran todas trabajando a pleno rendimiento, 14 máquinas son 700 tornillos. Con lo cual aquí tenemos la primera salida. Y en la línea contraria, la segunda salida. Y los restos serán la última. Que los restos no llegarán a 14 máquinas. Todo esto sería la última máquina. Metemos aquí un juntador. Y aquí tienen las 300. Las dos primeras, las dos de arriba laterales son de 700 y la de medio es más pequeña. Con lo cual la de medio entiendo que es la última que tienes que pasar. Esto sería así. ¿Eh? Tengo que... O sea, no tienen que juntar. No, claro que tienen que juntar. Esa 700. ¿Me debes marcarla? No. ¿Para qué miro? No, da igual. Ahí. Ponle colorines. ¿Ves eso? Sí. ¿Ves que en la parte de arriba hay una cinta? Sí, sí. Esa 700. Su simétrica, okay. Otros 700. Y las dos, okay, de abajo juntas, el resto, que no sé si serán 200 o 300. Okay. Juntas, como okay, lo había dejado. Ok. Bien, pues si todo está claro y no necesitas nada. No. Esto ya es cosa de. Puedo decir. Voy a hacer la última fábrica. Y ya nos vamos al desierto a hacer el upgrade del ascensor. El upgrade del ascensor va a ser divertido, ya lo veréis.
Porque tendremos que hacer algo parecido a esto, pero... No sé si 3-4 veces más grande. Voy a considerar que acabamos de terminar con... Que esa fábrica ya está hecha. Ya en el momento de Paco lo termine. Lo siguiente sería... Hostias. 26 smelter. Otros 40 constructores. Y otros 16 ensambladores para hacer 32 modular frame. ¿No los saltamos? Por ahora no nos hacen falta. Lo dejamos en stand-by y lo hacemos luego. Sí, lo podemos hacer porque... Lo podemos hacer luego. Yo quiero pasar de... Vale, pues entonces... Lo siguiente que vamos a hacer va a ser alimentar en el desierto de... 25... placas inteligentes, ¿era? El que tenemos que hacer ahora para avanzar es solo 25 placas inteligentes, ¿no? ¿No? Son 25, 25 y 5. Vale, ese es asumible. Me voy a base a rellenarme de materiales. ¿Necesitas algo? No. Pues listo. Cuando termines de parchearlo, ¿te vienes? Sí. Y luego nos vamos a ir al desierto, nos vamos a llevar la electricidad y la vamos a liar. Vamos para allá. Vamos a ir ahí al desierto porque ahí es donde vamos a hacer los ascensores por ahora. Le vamos a meter 25 inteligentes, le vamos a meter 25 placas inteligentes, 25 barras de estas de inteligente. Y estos dos ascensores los vamos a borrar, con lo que es la fábrica que tiene debajo va a desaparecer. Ya no la necesitaremos. Lo que sí que haré yo antes será adelantarme con la electricidad y con una torre de antena. Veamos. Esto está bien. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. De todo lo demás que me puede faltar, pues me puede faltar, por ejemplo, tubos de esto a la mierda. Me pueden faltar tubos de estos. Tubos de estos también me faltarán. También estaría bien que hiciéramos un módulo, un molde de lo que está de ensambladoras. Un módulo de ensambladoras. Voy a hacer el patrón en un momento. La plantilla. A ver. No cabe. No puedo hacer plantilla de esto. Es demasiado pequeño. Hay que esperar hasta el próximo. El blueprint, literalmente. No podemos hacer este blueprint. Qué putada, que sea tan chiquitito. Es porque necesitamos más tecnología. Bien, rotores tengo bastantes. De esto tengo bastante. De esto de IA me queda con 500. Igual ya luego necesito alguno más. Vamos a subir. Me la voy a jugar. Y vamos a pillar barras y alguna cosa más. Barras, placas. Tubos. Y ya nos vamos con la electricidad. Bien, la idea es conseguir fabricar... lo que veis arriba. El objetivo de la fase 2. Pero el subobjetivo es eso mismo. Es 25, 25, 5. Ese es nuestro siguiente objetivo. Que por cierto, las fábricas que hacemos, cuando esto no está lleno, cosa que pasa bastante a menudo, lo que hacemos es que las... Cuando sí está lleno, las vamos vaciando aquí.
a un generador de cuponeros, a una cuponera. Porque es relativamente rápido y fácil que la cuponera nos parche carencias. Que necesitas alguna cosa, tipo, yo qué sé, los osciladores de antes, la cuponera se encarga. ¿Qué más me puedo llevar? Más hormigón. Hormigón nunca falta. Y acero. Me queda espacio para... De hecho, voy a pillar directamente el acero y nos vamos. ¿Tienes idea de cuál es el alcance de... de las torres? No, pero mucho. Bueno, pues entonces yo creo que con esto estoy. Me... cable. Va a faltar cable. Vamos a pillar un poco de cable. Empiezan a fallar los tubos. Lo siguiente es que directamente me maten. Pillamos cable y nos vamos. Aquí está el cable. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a irnos... ¿Dónde está el desierto? Está allí, ¿verdad? Está allí, si no me equivoco. Sí, estoy apuntando bien. Tenemos que ir para allá. Vamos a coger el cable donde tenemos un punto de electricidad para llevarnos. Desde aquí a lo mejor. Esto volando tiene que ser la hostia. Lo que no sé es si el cable nos daría wifi. Si el propio cable te da wifi y no la antena, sería la hostia. Yo creo que sí te da wifi, ¿eh? Hey. No me detesta lo que quiero hacer. Qué putada. Ahora sí. Ah, sí, me lo ha detectado. Nos vamos para allá. Nos vamos a llevar la electricidad para allá. Con lo cual vamos a aparecer en el desierto con todo lo necesario para empezar la siguiente megaestructura. No sé si llego, ¿eh? Están peleando. Dale perico al torro. Porque a veces me entiende que quiero hacerle la otra estructura y otras veces no. Ahora. No sé, no sé. Porque depende. Porque lo tienes que enganchar de arriba. Si lo enganchas de arriba, hace la estructura. Si lo enganchas de abajo, te hace la. Comprendo. Vale, ¿tienes alguna preferencia de dónde hacerlo? ¿De dónde hacer la base? ¿Te da igual? No, me da igual.
Cadmio no vamos a necesitar, creo, solo hierro. Vale, pues teniendo en cuenta que estoy en una punta del mapa diferente a la suya, debería alejarme lo suficiente para que la antena funcionara. Vamos a ponernos por ahí en medio. Plantamos una antena, por ejemplo, en aquella plataforma. Claro. Ahora lo entiendo. Entonces vamos a intentar ir aquí, ahí en medio, a poner la antena. Y a partir de ahí diseñamos donde queramos. ¿Veis todas las vetas de hierro que hay? Por eso nos venimos aquí. De hecho, no sé cuáles de ellas eran puras, pero tiene que haber bastantes puras por aquí. Necesitaremos también carbón, que si no me equivoco está en aquella punta ahí del desierto. Ya hemos traído la energía al desierto. Vamos a proceder ahora a hacer una antena de radar. No hace falta que la pongamos en altura ya. Antes sí hacía falta, ahora ya no. Y esto. Y ahí está. Lo dicho, yo apenas veo vetas, pero ella sí las ve. Impura, 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 pura, 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 impura, normal, normal, pura. Tenemos de momento 4 vetas puras aquí cerca. Me faltarían las de carbón, que estarán por aquí. Entonces, nuestra primera fábrica necesita una veta pura. Y tenemos una, si no me equivoco, aquí pegados. Esto es puro, si no me equivoco. Esta es pura. Tú, quita de aquí. Se viene nuestra primera beta. Vamos a hacer una plataforma un poquito más elevada. Y construimos. ¿Por qué elevada? Porque si... Ya estáis viendo lo grandes que son las fábricas estas. Si por la razón que sea, me caliento y... Y acabo construyendo encima de una beta... Para poder extraerla sin tener problemas. No sabía que se podían hacer los. Las vigas estas en horizontal. Se convierten en jácenas sin prácticamente nada. Hola. ¿Y se está produciendo? Bueno, voy para el desierto. Ok. ¿Hiciste salto o no, no? No, no he hecho salto. Tenía que traer la torre. Pone más o menos donde pusiste la base, pone una marca en el mapa, así hago un salto para esa zona. ¿No ves la antena, la torre antena? Sí. Esa es, no tiene más. ¿Quieres que te la marque en plan...? No, ya está. A ver, aquí es donde pensaba hacer la primera construcción. Bien. Vamos a ponerle aquí un poquito más. Tampoco mucho, pero lo suficiente. Y... Empieza nuestra construcción. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer va a ser una fábrica capaz de darnos la siguiente ascendencia del ascensor. Solo eso. No nos vamos a calentar, ni vamos a hacer un MK3 ni nada. Entonces, para la siguiente ascendencia del ascensor, lo que necesitamos ahora es... Siendo realistas, ¿vale? Sabiendo que nos va a venir una beta de hierro de 270.
Para una veta de hierro 270 necesito 9 smelter. Ni 26, ni 80, ni nada. 9. ¿Vale la pena hacer las pasarelas? ¿Tú qué dices, Pau? Como quieras. Pau dice queda que bonito. Pau dice que queda bonito. Arcilla, sartén. Hoy me quedo con poco impulso. ¿Poca altura? No, poco impulso. Bien. Entonces necesitamos 9 smelter. 1, 2, 3, aquí tenemos 10. Sobra uno. Así es sencillo, fijaos qué pequeñita va a ser esta. Se lo podemos haber dejado, pero bueno. Luego, después de eso, tenemos que conectarle 4 constructores de barras de hierro. Y aquí es donde voy a hacer una cosa que no me gusta una mierda. O no la hago, no lo sé. ¿Tú qué dices, Pau? ¿Limitamos las máquinas? No. O sea, lo ponemos lo de 2,7. No, si tenés overflow no hace falta. Me van a venir 270 y voy a gastar 255. Si le pones overflow no hace falta. ¿Cómo que overflow? Claro, si le pones que la última se llene con lo que si las otras están llenas, no le hace falta poner el 70% porque nunca va a tener el suficiente material. Sola se va a poner el 70%. Entonces no va a tener overflow. Porque son 3,3, 8,2 y 3,7. Yo soy pro pasarela, pero también puedes hacerle una simple línea de hormigón y luego quitarla. Ya, eso sí es verdad. Veamos. Vamos a empezar con 4 constructores de barras de hierro. Y uno de ellos lo tendríamos que poner a funcionar al 0,7%. Que es este. Barra de hierro, pero al 70%. Listo. Lo siguiente. Queremos otros 4 constructores. Las pasarelas acabará cayendo todo el rato. El hormigón tiene más espacio para moverte. Las pasarelas llevan barandillas. La putada de las pasarelas, por lo que no me terminan de... También es verdad que es un parche temporal, porque en cuanto tengamos las mochilas voladoras, todo esto, como comprenderás, se va a la verga. Creo que estoy obsesionado, sigo oyendo gatos. En la que te subes y te caes, ya, pero eso es porque soy gilipollas. Vamos a conectar esto aquí. Y conectamos esto. Ahí. Este primero de 3,7 es de barras de hierro. Está funcionando. Y esto. Lo siguiente. Estos tienen que ser de lingotes de hierro. Mucho más fácil así, ¿eh? Con tamaños mucho más alcanzables.
Ahora necesitamos que... Esto es la antena. Necesitamos que aquello de allí nos dé energía. No me llega. No me llega. He subido demasiado. Listo. ¿Ya tenemos energía? Sí, ya tenemos energía. Con lo cual, esto ya estaría, en cuanto reciba hierro, esto ya va a estar con energía y tal. Lo siguiente es hacer que el hierro de verdad entre ahí. Ya no el hierro como tal, sino los lingotes. Vamos a hacer una unión, un conveyor. Igual lo he pegado demasiado. Este ahí y aquel. Aquí, listo. Lingotes de hierro transformados en barras de hierro. Lo siguiente. El excedente de lingotes lo vamos a transformar en planchas de hierro. Cuatro planchas de hierro. Cuatro fábricas de planchas de hierro. No me quedó bien el salto. Vale, con lo cual estos son planchas de hierro. Tenemos que dejar la última trabajando al 30%. Me la recurtió. Listo. De hecho, lo podemos hacer un poquito más... Un poquito más limpio. Vamos a hacer un pelín más limpio, ahora veréis cómo. A ver... Esto que hemos dicho son barras de hierro. Vamos a ponerle aquí un unión. Tal que así. Tú te vienes aquí. Y tú te vienes aquí. Y por aquí salen mis barras de hierro. Ahora sí. Siguiente. Cuatro de placas. ¿Qué te tengo que llevar? No sé, llevo de todo ahora mismo encima. No, trate pero hierro, cobre. Ah, hierro. Una beta de hierro. Estoy justo encima de una beta de hierro puro. Subirla. Ok. Vamos a coger aquí y vamos a juntar todo esto de aquí. Ha sido un plan, no sé, yo ya estoy aquí. Yo la base no vuelvo. ¿Qué coño quieres? Estas son las que vamos a dejar ahora, las conectamos y estas van a estar dándonos placas. Vale, 20 placas, 20 placas, 20 placas y la última va a estar funcionando al 30%, que puede ser por ejemplo esta. Al 30%. No me gusta hacer esto en los porcentajes, la verdad. Puta vida. Y el último va a ser de tornillos. Quiero 9 de tornillos. Que le va a faltar uno, ahora se lo pongo, pero este va a ser de tornillos. Con receta alternativa.
mucho más asumible. Estas fábricas se hacen mucho más rápido. A lo mejor es que esas fábricas tan bestias están pensadas para cuando ya estamos en con poder volar y eso, y como que se hace mucho más asumible. A lo mejor, ¿sabes? Como si hubiera alguna duda. Y con esto tenemos nuestra fábrica de tornillos. Bien, una vez que hemos terminado con esto, entra aquí los tornillos y entra aquí los tornillos. Por aquí van a estar saliendo los tornillos ahora. Una vez que hemos terminado con esto, tenemos que hacernos dos ensambladores de rotores y dos ensambladores de placas de hierro. O sea, en total tenemos que hacer 6 ensambladores. 3 y 3, por ejemplo. ¿Quién come de ambas cosas? Tornillos. Van a comer tornillos los dos. Los ponemos en fila, los podemos poner en fila, por ejemplo. Y esto es de lo que por ahora no tengo ningún tipo de plantilla. Ahora tengo en la receta de tornillos a la última fábrica. Y de conectarla también sería inteligente. Conectar la energía también sería algo inteligente. Pero tengo por ahí una pauca salvaje que me revisa que no me equivoqué. Bueno, lo que tenemos ahora es relativamente fácil. Tenemos que hacer por aquí unos cuantos constructores. Y esos constructores tenemos que darle de comer comida de la buena. Que no pasen hambre. Por ejemplo, 1, 2. No sé si los habré espacio lo suficiente. ¿Tú crees que cabrá? No. A 3 de ellos hay que darles de comer barras y tornillos. Y al otro tornillos y placas. A menos que pongas un... En uno del que esté más alto ponga... Lo hago al revés. Los pongo al contrario. O de alguna otra manera. No, sí está bien. Pero me parece que... Bull Studio, muchas gracias por la sub. Vale, creo que estamos juntos, nos separamos. Sí, ¿ves? Fuera por espacio. Yo con esta distancia te lo puedo armar. No, no hay necesidad. Tenemos que hacer 6 de esos. Dos y tres. Uno, dos y tres. A los tres de un lado, los 6 necesitan tornillos. Los 3 de un lado van a necesitar barras de hierro y los 3 del otro lado placas de hierro. ¿Sí? Sí. Que no me quedo así. Vale. Listo, todos tienen energía. Ahora les hacemos las salidas. Y todo esto tiene que venir a parar a otros 6 ensambladores. Vale, otro sistema como este, que va a recibir rotores y placas reforzadas, que es lo que estamos fabricando. Y que van a dar como resultado las 11 Smart Platin. Vale, pues esta fábrica la tenemos que hacer 3 veces. Todo esto lo tenemos que hacer 3 veces. Con eso vamos a estar fabricando 33 placas inteligentes, que es lo que va a comer el ascensor en este nivel.
¿Qué quieres? Más rotores. Vale, ¿cuántos quieres? Un par. Un poquito. Es para hacer los smart splitters. Toma. 3 y 3 me dijiste, ¿no? No. ¿Dónde estás? Allí. Ahí los tienes. Gracias. 3 y 3 me dijiste, ¿no? 3 a un material y 3 a tornillos a todos. Placas a 3. Sí. Y barras a 3. Tres van a estar con placas reforzadas y los otros tres van a estar haciendo rotores. Esto tiene que darnos como resultado 11... 11... Que vosotros preguntaréis, bueno, pero esta es como muy chiquitita. Si tenéis que hacer tres veces esto, ¿por qué no lo habéis hecho más grande? Porque en esta hemos sido realistas. Entonces nuestra limitación es que tecnológicamente ahora mismo no podemos subir más de 270 de hierro. Entonces tecnológicamente esto es lo que podemos permitirnos ahora mismo con el income de hierro que tenemos. Pues es que tienes que ponerlos al revés y que los materiales entren por atrás y salgan por el centro. Esa sería otra opción perfectamente válida. Y más inteligente si tienes que meter tres máquinas de un tipo y tres de otro. ¿De qué vas, payaso? No, porque pueden ir yo lo estoy haciendo para que tres de un lado es en uno y tres del otro es otro tipo. Kevin jugará la liga que viene de Poe. Si puedo cuadrarla, que creo que puedo cuadrarla, lo que voy a jugar la siguiente liga de Poe es una Witch Necromancer de espectros. Una cosa de Yo camino y tú te mueres. Me gustan las cosas de Yo camino y tú te mueres. ¿Espectros? Sí, señor. La idea es que pueda entrar en mapas de tier 16 y que en esos mapas de 16 yo camine y el 100%, que todas mis habilidades puestas sean caminar. Y que todos los bichos que se crucen conmigo se mueran solo porque yo pase por el lado suyo. Sin necesidad de nada más. Eso sí, llevo un animate guardian que va a ser caro. Pero va a ser una habilidad y yo camine y no te mueres. Los espectros son esos fantasmas blancos, ¿no? Sí. Uf. Pero la build de espectro no había sido nerfeada hasta las trancas y ya no valía. Sí. La clave está en los 50 ivens del animate. Con explosive y de todo. Eres valiente, ¿eh? Meter en una liga nueva que todavía no sabemos la mecánica ni nada un animate de 50 divines. Lo soy. Ay, 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 ay. Soy pequeño, pero valiente. Bien. ¿Y si te digo que no me entra la cinta? Por lo menos no de una forma prolija y bonita. Que no sé, es que no sé qué estás liando. Tres para un lado y tres para el otro. Vale. ¿Está lloviendo? Sí. Coño, la habéis reconocido. Bien. Estas en teoría son las de... las de placas. Con lo cual aquí tendríamos 11. Por ahora, este es el final. Vamos a hacer aquello. Que lo he dejado sin terminar aquel trocito. Metemos aquí el empalmador. Con lo cual estos te van a estar dando un material. Y los otros te van a estar dando el otro material.
Bueno, pues la putada es que tenemos que replicar esto tres veces para el primer ítem que le tenemos que meter al ascensor. El ascensor todavía tiene que absorber otros dos ítems más. ¿Comprendéis? Y esto es solo para que el ascensor esté siendo alimentado esta fase. Cuando grademos la fase, tenemos que repetir esto mismo con el siguiente material. Pero a otra escala. No sé si veis a dónde quiero llegar. Uy, la que está liando Pau. No me entra en la cinta. Creo que prefiero no preguntar. Hostia, es la que está liando. Hostia, es la que está liando. Y tú estás convencida de que eso va a funcionar, ¿no? Sí. Ahora hay que ver que no se choquen las cintas estas. Ay, si se solapan un cachito. Bueno, esto ya está. Te encargas tú de terminarlo. Y yo voy clonando porque tenemos que hacer esta misma fábrica tres veces. Poneme más espacio entre los dos cosas. Y no, ese solo tiene dos materiales. ¿Vas a ser capaz de copiarla? Ah, te refieres en la próxima. Vale, en la próxima te pongo más espacio. Si voy a ser capaz de copiarla, si claro no pones cintas, ¿qué harás tú? Lo digo porque, vamos, nos quejamos y nos hacemos unas risas con lo que tú fabricas de forma apuesta, pero pausa lucido. Pero ahí la culpa a lo mejor ha sido mía por el espacio que le dan entre los ítems. La siguiente le haré más espacio y ya está. Que no, no había forma de que entre en la cinta. ¿Has tenido hormigón? Sí, bastante. Dame un poco, por favor. Para allá. Ah, ya. Gracias. Veamos. Vamos a empezar por poner un poquito de distancia entre una fábrica y otra. En teoría ahora, que sí que estamos usando medidas reales, sí que tienen que estar trabajando todos, ¿eh? Que uno no esté trabajando es porque aún no le llega el recurso, pero porque se estará llenando otro, se estará fideando otro. Cuando se fideen, deberían estar trabajando todas las máquinas. Que yo no sé por dónde están, se supone que tiene que salir el recurso. ¿Cuáles son los tamaños? Ten en cuenta que como has cambiado los tamaños a 500, tardan mucho más en llenarse. Sí, eso es cierto. ¿Cuál es la pregunta, Pau? Yo le mando el que creo que va en cada uno. Vale. ¿Y le pusiste la receta? ¿No tiene puesta la receta? ¿Qué receta? Diría que sí tienen las recetas puestas. No. ¿Los ensambladores? Sí. Los ensambladores no le puse las recetas. El primero son rotores. El segundo son. O sea, tres rotores, tres placas reforzadas. Y los otros seis de estos inteligentes. Placas reforzadas y lo copio todo. Hey, Abdix Bro, muchas gracias, hermoso. Vamos a cargarnos, yo creo que dos líneas. Para que Pau esté más cómoda. Sí, yo creo que con eso Pau tiene que tener espacio de sobra. Acá hay algo que no me cuadra, ¿eh? Eso está muy bien. Cuéntame. ¿Y el tercer material? ¿Qué tercer material? ¿No son tres materiales? Sí. Placas de hierro, barras y tornillos. ¿Y dónde están las barras? Es una buena pregunta. Voy. Acá las encontré. ¿Y dónde está? Acá. Entonces, vamos a cambiar esto, así. Bien. Refinerías. Necesitamos 9 refinerías. He puesto 9 más.
¿Por qué lo estamos haciendo tan lejos? Porque puedo. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo liamos? Falta un taco salvaje aquí, Liandra. Y hijo de puta, entra en ese vídeo y lo primero que hace es matarme. Oh, vaya tira. Matarme, buguearme y tirar a la mierda 3 horas de farmeo. Y es como, vaya tira. La culpa es mía por saber. Es que sabía que venía el servidor, la lié yo. Eso sí, por lo menos puedo estar contento. No construyó nada en 2 horas y media que estuvo. Vaya tila. Taco, cabrón, gandul. Bien, ahora sí. Juntamos. De aquí a ahí. Y de allí a aquí. Vamos a poner eso, la fábrica de barras. La fábrica de barras que están trabajando al 3,7. Con lo cual, tú eres de barras, todos sois de barras, pero el último trabaja medio a mitad de, al 70% de potencia. Este, al 70. No vi una sola antena y se supone que les he puesto una para empezar. Mira, está ahí. No la veo, pero está. ¿Qué falta me hace volar? Esto que estamos haciendo es para poder meter por fin el cambio de fase, que creo que nos hace mucha falta, y poder empezar de una vez a volar. Aunque sea poco. Bien. Y ahora en lo contrario, las rentas. Creo que ya estarían todos, falta uno. Listo, recetas puestas en todo lo que hemos construido hasta ahora. Siguiente. Vamos a construir ahora 3,3 de placas. ¿Cómo vas, Pau? ¿Funciona? No sé. No llegan todos los materiales todavía. Ahora reviso. Ah, porque se están llenando. Porque hasta que no llegue. Hasta que no llene suficiente. No. De hierro. Piensa que le hemos puesto overflow. Entonces hasta que no llene el primero no empieza el segundo. Hasta que no termine el segundo no llega el tercero. Está bien, pero. Aún está fabricando barras. Ni siquiera se han llenado todas las fábricas de lingotes. Ni siquiera ha hecho overflow la primera parte. ¿Me traes otra beta? He puesto aquí porque sí. Teníamos debajo varias. Sí. ¿Otra de hierro? Sí, señorita, otra pura. Claro, normal que no lo viera. Si se lo he dejado presentado, pero no le he puesto ni cinta ni nada. Pues, como que no lo veo. Siguiente es otro de estos. Os recuerdo que tengo que hacer esto otra vez más. Todo este jaleo otra vez más. Estos son de planchas. Y la última tiene que estar al
30%. Listo. Y ahora vamos a por la siguiente, que son los tornillos, que es eso de ahí, que tenemos que ponerle 9 de tornillos. Que la última tiene que estar al 20%, pero como ya es el resto, me da igual. Pero total, no tiene sentido limitar la última. ¿Qué falta hace el blueprint de tamaño gigante? Y la mochila para volar. El tema de los blueprints de tamaño gigante es uno de los mods que me han metido. Pero resulta que no se activa el mod hasta dentro de un huevo de tiempo. Entonces, está... pero no está. Quizá lo que tendríamos que haber hecho era, entre comillas, esto, rushear hasta tener eso, y cuando tengamos eso es cuando ya lo haces bien. El fallo está en que nosotros estamos corriendo más de la cuenta. Piensa que solo en el próximo paso, esto que estamos haciendo ahora mismo, ya seguramente nos va a desbloquear un blueprint mucho más grande del tirón. Y llegará un momento que si el mod funciona como debe, igual sacamos un blueprint que es directamente toda la fábrica de hierro. No, no creo. ¿Has visto que te he puesto la entrada antes, no? Sí, pero entre donde está la entrada, esto tengo un problema de... necesito volar. No llego y no me sale desde abajo calcular las distancias. Ah. Necesito un techo. Para saber dónde está el techo. ¿Lo he puesto demasiado arriba de la fábrica o qué? No, pero es que... No me doy cuenta a qué altura está la fábrica. Necesito... ahí está. Con esto sí le pongo hasta acá. Ah, no te entendía. Esto aquí es el primer material, segundo material. Y ahora vamos a por el tercer material, que son los tornillos. Recuerda que tenemos que hacer otra ahí. Él está trabajando por debajo. Ahí tienes la carpeta de suscritos. Que ves exclamación, sube en el chat y mi voz te lo manda. ¿Te fijas si le acerté al agujero? Sale humo, o sea que sí. Bien. Qué poquito falta. Este es el primer material. El segundo va a ser muy rápido. Y el tercero va a ser un poquito más lento de nuevo. En cuanto los tengamos los tres, automáticamente desbloqueamos el siguiente upgrade. Y podemos entrar en fase... petróleo, que como tenemos muchísimo material debería ser relativamente rápido. Bien, tercer material, que es este, que es el que van a comer todos desde todas partes. Vamos a poner ahí, hacemos esto y esto. Madre mía, la que ha liado Pau. ¿Verdad? Están empezando ya las primeras placas, que es el segundo material. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer el siguiente. Hoy vi a un streamer alemán con varias blueprints, pero tenía todo lleno de trenes y rieles y tremendo. Y lo más importante, se mantenía volando todo el rato. Escribía exclamación fly y iba por toda la ley. Sí, Nicro no me dejó hacer trampa. Ella también podía hacer eso, lo que pasa que a mí cuando empiezas a meter trucos como que pierdo totalmente el interés por el juego. ¿No os pasa lo mismo? Los únicos juegos que admiten trucos son el Mario Kart y el Doom. ¿Para volar? Pero bueno, dependerá de qué estás buscando. A ver, no son trampas, es meter un comando para hacer una cosa que el juego te permitiría hacer tecnológicamente avanzando. Y tú te saltas un montón de pasos para llegar ahí. A mí personalmente eso pues me hace perder el interés. Es como, si me he saltado 10 pasos, ¿por qué no saltarme 80 y directamente dejar de jugar?
Lo quieres muy separado, entiendo, ¿no? O un poco más separado. Si voy a tener tres materiales, sí. ¿Cuántos materiales vamos a tener? Mismo, es el mismo. Vamos a repetir la misma fábrica tres veces. Bueno, para. Aguanta un cachito. Yo te digo si está bien separado. Sí. Sí, perfecto. Pues ya está. Ahora, memoriza la distancia y en el siguiente... Dos bloques del total del medio. De punto a punto. Bien, pues ahí tienes para el siguiente. Ya tienes... La parte de antes está terminada, ya puedes hacer que lleguen. ¿O estabas por ahí haciendo algo? No entendí. ¿What? No entendí. La parte de antes ya está terminada, podés hacer que llegue. ¿What? ¿Qué me estás hablando? Nada. Bien. El de abajo del todo son los tornillos, que es el que está conectado a todos. Que es el justo en el que encima del que está son tornillos. Ese tiene que ir conectado al debajo. Y a los otros dos materiales los he sacado por el lado derecho. Mi lado derecho, tu lado izquierdo. Tráetelos y empármalos y en lo suyo. Y yo continúo. En la siguiente, ¿lo quieres igual de separado? Sí. Sí, va a ser la misma, sí. No va a ser la misma. Siguiente solo usa dos materiales. No, si son solo dos materiales, no. No hace falta. Bien, vamos a venir aquí. Borramos esto. De ahí van a venir dos materiales. Y entonces vamos a meter... pues he sido generoso con el espacio, ¿eh? Me gusta mucho más. Si los blueprints dieran esta medida, me gusta mucho más lo limpio que ha quedado esta vez. Dos. Y tres. Uno, dos y tres. Entonces, lo de que cuando vas a poner un divisor, ¿de pronto por qué patata te lo rote? Naturalmente te lo rota. ¿Para qué? Bien. Lo que salga de allí tiene que venir a estos dos. Y estos dos ahora los tenemos que empalmar aquí. Trabajar con torres de estas, sé que se supone que es el diseño del juego, pero uff, me parece tan incómodo. ¿Hay tanto margen de mejora en estas torres? Por lo menos el juego hace un trabajo increíble en detectar desde dónde estoy queriendo mandar los materiales. En plan, la posición de las cintas. Eso sí que se lo tengo que reconocer. Listo. Ahí están midiendo 11 placas. Ahí están midiendo 11 placas. Necesitamos hacer un total de 25 placas para que el ascensor funcione. Vamos a estar haciendo 33. Vamos a tener overflow. Creo que las placas no se usan para nada más.
Pero aún así, pues, ya que tenemos que repetirlo, lo repetimos 3 veces. Uno de estos va a hacer placas reforzadas. Y el otro va a estar haciendo... rotores, puede ser, ¿no? Me falta ponerle energía también. Por lo menos a este trozo de aquí no le he puesto energía. Lo que me está extrañando es la... los pocos problemas de materiales que estamos teniendo. O sea, nos hemos venido con las mochilas muy llenas. A mí ya se me están acabando las cintas. Sí, para hacer cinta. Me quedan 1000 y pico. Ahora te doy si necesitas. Bien. Me quedan 400 todavía. El hecho de que no tengan problema de materiales se debe a que, como sabrás, has cambiado los paquetes. Tramposillo. ¿Cómo que tramposillo? Se lo ha cambiado ya. Pues ya me voy a tener que comer yo también las culpas de lo que hagas tú. Entiendo que somos un equipo, pero no te pases. Buena. Última fábrica, le pusiste el tercer material. Le falta conectar la línea central. No le, ahí, me chiquillo. Imagino que te refieres a esto, ¿no? Ah, vale, esto. Esto. Si te referías a eso, ya está. Hola, Ita. O otro más. Donde acabas de conectar el cable. O sea que todavía falta algo más que he debido dejar a medias. Esto está. Esto está. Y esto está. Eso está. Y eso está. No te refieres a esto, ¿no? Porque esta no tiene que ir conectada. Esto está. Esto está. Hello. Hello. Follow me. Okay. Esto está. Y esto está. ¿Dónde dices que me falta algo? ¿Primer grupo o segundo grupo? O es algo que ya he arreglado sin. O yo creo que ahora mismo ya está todo funcionando correcto. Ahora falta que... tercer grupo, línea central alimentadora. No tengo ni idea de cuál te refieres. Yo creo que está todo bien. Repito que si te refieres a esto, esto no tiene que estar conectado. Yo no veo ninguno que falte nada, ¿eh? Yo los veo todos bien. De las fábricas, vale. Me está dando las fábricas, no los ensambladores. Ah, vale. Aquí hay una fábrica que nos está dando de comer hierro. Ya está, hemos encontrado el error. Qué listo eres. Gracias. Bien, joder, qué atentos estáis, cabrones. Este ya estaría. Ahí hay una luz roja. Me he caído. En el grupo de ensambladoras del final hay una luz roja. Voy a ver.